Actualmente, al borde del siglo XXI, creo que los zoológicos no tienen otra razón si no son, digamos, para fomentar el uso de criar especies en peligro de extinción o hacer tratados o cambios con otros zoológicos. Yo creo que está totalmente distorsionada desde siempre la visión que se ha tenido de los zoológicos, sobre todo para los niños, ¿no? Que es muy típico, los padres siempre desde pequeñitos nos han llevado a los zoológicos para inculcarlos, entre comillas, el amor a los animales, ¿no? Desde su creación, el zoo fue y es un lugar donde habitaban animales encerrados para que los hombres y niños de la gran ciudad, que no los conocían, pudieran verlos y aprender de ellos. Actualmente, el zoo se está convirtiendo en un lugar de ocio y turismo. Es un negocio innecesario cuyo máximo interés es el lucro. Zonas de recreo, tiendas, bares, restaurantes, actividades y talleres para los niños. Componen este edificio en medio de un espacio aparentemente natural, creado para las mejores condiciones de los animales. Los niños asisten al zoo y aprenden inconscientemente cómo viven los animales, lejos y apartados de su entorno natural. Su educación no es la correcta. Tendrían que aprender cómo viven y se reproducen en condiciones naturales. Creo que es mucho más natural ponerle en casa a los niños, cuando tenemos niños pequeños, que solo cuando los llevamos al zoo, poniéndole un poquito antes de ir al zoo de cómo viven los animales verdaderamente en su casa, ¿no? Que es mejor ponerle un vídeo de National Geographic y explicarle que aquel león que está en el zoológico, que hemos visto, por ejemplo, por la mañana, que me pregunta que estaba entre rejas, y yo por la tarde le pongo un vídeo y le enseño verdaderamente dónde tiene que estar aquel animal, ¿no? Y hay que, sobre todo, lo más importante es inculcar a los niños que hay que proteger sus hábitats, porque si no protegemos sus hábitats, el animal no puede vivir fuera de allí. El derecho a la libertad no tendría que excluir a los animales. Ellos deberían estar en un ambiente más natural. Al estar en un espacio tan reducido, los animales hacen unos comportamientos, normalmente siempre hacen unas pautas, cogen unas pautas, ¿no? El que, por ejemplo, va de izquierda a derecha siempre hará la misma pauta. El que reacciona comiéndose un hierro que hay a su mano izquierda siempre hará lo mismo. Había aquí en el Zoo de Barcelona un oso blanco que siempre iba de derecha a izquierda, siempre lo mismo, ¿no? Los chimpancés, por ejemplo, siempre hacen el mismo trayecto arriba y abajo, ¿no? Cogen unas pautas y unas psiquis que, claro, al estar en un espacio tan reducido, el animal no. Aparte, mucha culpa también es de que el animal está muchas veces solo. Por ejemplo, los grandes felinos casi siempre están solos, tigres, leopardos, ¿no? Y también adquieren una especie de. Supongo yo que les afectará mucho un animal que. Todo el mundo necesita la compañía, ¿no? Y tenerlo toda su vida en una jaula encerrado sin compañía alguna, pues el animal tiene que acabar psíquicamente, pues bastante deteriorado, ¿no? Los animales viven y se reproducen en condiciones deplorables bajo la mirada pasiva del hombre. Están condenados a vivir y morir en una pequeña y maloliente jaula
que limita las posibilidades instintivas de los animales. Todas sus vidas se reducen a unos pocos metros cuadrados y sus horizontes no van más allá de jaulas y verjas. El ambiente, el clima y la alimentación no pueden ser los adecuados en tales condiciones. Yo espero que la gente joven, que es la que tiene que llevar las riendas del mundo, y sobre todo los niños, que tendría que ser una asignatura obligatoria en los colegios, sobre todo respecto a los animales, respecto a la vida y respecto pues a todos, que es su hábitat, porque inculcar el amor que puede haber, que pueden ver en cuatro animales que hay en un zoológico, y no enseñarles a respetar su hábitat, pues es totalmente inútil, ¿no?